Hola, buenas. Pues sí, bueno, aquí estamos. Pasado ya un mes de confinamiento. Parece mentira, ¿no? A mí personalmente no se me ha hecho excesivamente largo, pero bueno, sí con ganas de volver todo a la normalidad, ¿no? De que todo vuelva a su curso y esperemos que no falte mucho. Sí, el otro día, bueno, Samu Sánchez nos dio una sorpresa, ¿no? Realizamos un entreno virtual en bici estática con él y la verdad que fue una pasada, ¿no? Agradecérselo porque tuvo un detalle espectacular con nosotros. Bueno, pues es difícil, ¿no? Te cortan una temporada, tu primera temporada en la liga, ¿no? Y tenías la ilusión de acabarla de la mejor manera, ahora no sabes cuándo ni de qué manera vas a terminarla, pero bueno, es cierto que es difícil, pero son situaciones que se nos plantean y al final, bueno, hay millones de personas sufriendo y no solo por cosas así, ¿no? En el mundo, así que lo importante es mirar hacia adelante, como te digo, que todo esto se solucione pronto y que podamos acabar la temporada de la mejor manera. Bueno, pues a nivel físico es verdad que sufres, ¿no? Todos en nuestros domicilios estamos entrenando de la mejor manera, todo el cuerpo técnico y empleados del club se han puesto a nuestro servicio para facilitarnos el material, pero es cierto, bueno, que te falta ese punto, ¿no? Que te da el entrenar día a día con tus compañeros, el ponerte las botas, salir al campo. Creo que eso no te lo da nada, ¿no? Pero bueno, estamos todos preparándonos de la mejor manera posible para en el momento en que todo esto se pueda reiniciar, realizar una pequeña pretemporada, como así nos han dicho, y ponernos todos al 100%. Sí, por supuesto, ¿no? A nivel mental es muy duro, es una situación nueva para todos, pero bueno, intentas llevarlo de la mejor manera, ¿no? Y al final tratas de reflexionar, ves las noticias, ves la situación en la que está inmerso el país y prácticamente el mundo entero, ¿no? Y pues valoras, ¿no? Valoras el estar bien, el estar en casa, a pesar de que en ciertos momentos te aburras, pero bueno, bien de salud y creo que al final es lo más importante, ¿no? El resto pasa a un segundo plano. ¿En qué aprovecho el tiempo? Pues bueno, al final tratas de matar las horas, ¿no? En mi caso intento seguir una rutina pues de entrenamiento, ¿no? Luego leo bastante, cocino, ver series, películas y jugar algún juego, ¿no? Tanto de mesa como pueda ser la Play y bueno, al final la verdad es que las horas se me pasan rápido y no tengo queja en ese aspecto. Mandaros un fuerte abrazo y un saludo, ¿no? Y todo el ánimo a todos los oviedistas y que pronto volveremos a vernos las caras. Un abrazo, chao, chao. Hoy vamos a hablar con otro de los capitanes en rojiblancos, con el guardameta Diego Mariño, al que transmitiremos las preguntas que nos han hecho llegar los compañeros de los medios de comunicación del entorno del Sportingista. ¿Cómo te encuentras, Diego? ¿Se está haciendo largo este confinamiento? Bueno, de momento se va llevando bastante bien dentro de lo que se puede. Es verdad que estas tres primeras semanas, primer mes ya se ha pasado bastante bien y es cierto que bueno, ya se va haciendo cada día un poco más pesado, pero dentro de lo malo, pues oye, tampoco lo estamos llevando tan mal como esperaba, como pensábamos al principio. Vamos con las preguntas. Borja Inza, Radio Televisión Española. ¿Cómo está llevando el confinamiento? Pues bueno, como te decía antes, bastante bien dentro de, pues bueno, de todas las restricciones y los cambios en la vida normal que llevábamos, pero bueno, adaptándonos a lo que está sucediendo, a lo que está pasando, tratando de que pase el tiempo lo más rápido posible. Yo pues al final paso mucho tiempo con mi hija, tratando de entretenerla, de jugar con ella, que demanda muchísimo tiempo ahora mismo y así se me pasan un poco más rápido los días. ¿Qué opinan del acuerdo que han establecido, al que han llegado, de la bajada de sueldos acordada con el club? Bueno, pues yo creo que era algo que era el momento que en el momento que había que hacerlo, es algo que era bueno para tanto para el club como para los trabajadores del club. Era nuestro momento de dar un pasito adelante, de arrimar el hombro y ayudar en estos momentos difíciles y creo que era la mejor manera y la manera en la que debíamos de hacerlo, ¿no? Llegando, ya te digo, a un gran acuerdo por y para el club y también por y para los trabajadores
del Sporting de Gijón, y así pues lo decidimos todo, vamos, no hubo ni una oposición, todo el mundo estaba de acuerdo y fue todo muy, muy fácil y muy rápido, porque lo que te decía al principio es lo que tocaba hacer en este momento y lo que debíamos de hacer, sobre todo por el bien del Sporting y por el bien de todas las personas y los trabajadores que se dejan pues en el día a día la piel por el Sporting y al final también por nosotros, ¿no? Por darnos todas las facilidades a nosotros y de que nos vaya bien. Y este, pues bueno, era un momento en el que podíamos devolverle todo ese trato. ¿Qué fechas estimadas piensa que pueden ser convenientes para la posible reanudación de la temporada liguera? Pues bueno, la verdad que fechas, no podemos pensar en fechas porque esto de un día para otro cambia. Se está viendo que una semana parece una cosa, los 2 días vuelve a cambiar, entonces no podemos ponernos unas fechas en mente, sino tenemos que esperar a ver cómo evoluciona todo y a medida que pues, el gobierno, que es al final el que tiene la última palabra, vaya diciendo cosas y aclarándose todo un poco, podremos ir concretando, pero creo que ahora mismo es absurdo hablar de fechas o de hacer cábalas de cuándo se podrá volver o no, porque ya te digo, como es todo tan cambiante, pues creo que no podemos concretar nada. Javier Barrio, Diario del Comercio. ¿Cómo se entrena un portero en esta situación de confinamiento? ¿Hay algún entrenamiento específico que puedan realizar? ¿En qué focaliza su trabajo estos días? Pues la verdad que no, la verdad que no hay nada que pueda hacer diferente a lo que hacemos todos. Correr en la cinta, hacer ejercicios de gimnasio, por decirlo de alguna manera, sentadillas, burpees, flexiones, un poco todas las pautas que nos manda Fran, pero es verdad que no puedo, en mi caso como portero, no puedo focalizar en nada. Referido a la portería, transferido a la portería, porque no tiene nada que ver el correr, el hacer estos trabajos con lo que es la portería, pero no puedo hacer otra cosa, no puedo en casa tirarme al suelo, levantarme, que me tiren balones, parar, es muy muy complicado trabajar específico en mi puesto, entonces lo que trato de hacer es lo mismo que hacen el resto de compañeros. Correr, hacer ejercicios para mantener la forma, sobre todo para sudar y quemar pues energía y quemar sobre todo grasa y mantener un poco el tipo, ¿no? Porque al estar todo el día en casa, estar parados, pues es muy difícil mantener el tipo y es lo que toca ahora, ¿no? No podemos pensar en mejorar, ¿no? Lo que hay que pensar es en no empeorar y sobre todo en llegar cuando empecemos la vuelta a los entrenamientos, volver en buenas, no en buenas condiciones porque va a ser muy difícil, pero en condiciones de poder desde el primer día empezar a trabajar fuerte para prepararse. Pero como me preguntaba algo específico, no puedo trabajar nada específico porque es muy complicado aquí en casa poder hacer algo específico para lo que es un portero. Pablo Antuña, Diario de la Nueva España. Muchas opiniones del mundo del fútbol dicen que lo mejor sería acabar la temporada. ¿Lo comparte? ¿Ve como un escenario bastante probable que no pueda terminarse la competición? Yo creo que se debería de acabar, y creo que se debería acabar y creo que puede haber tiempo de que se acabe. Creo que todo el mundo ya tiene en la cabeza que seguramente junio, julio, agosto estemos jugando, ¿no? Estemos acabando la liga y ojalá que sea así, ojalá todo es lo que todos queremos, que se pueda acabar la competición. Es verdad que ahora a corto plazo parece un poco difícil, pero bueno, yo creo que queda tiempo suficiente para poder terminarla. Creo que todos los jugadores y todo lo que está hablando va en esa dirección porque creemos que sería muy injusto dejarla que se quedase así, pero yo creo que la idea es acabarla y creo que todos estamos de acuerdo en que se tiene que acabar y todos vamos a poner de nuestra parte para que se acabe. Ya todo el mundo está concienciado que seguro que junio, julio, agosto tendremos que jugar partidos y creo que nadie va a poner ni una pega y no va a haber ningún problema en que así sea. También es cierto que si esto al final se demora mucho, mucho, mucho más de lo que se espera, si sigue el confinamiento julio, agosto, que
pues entonces ahí sí que habría ya que pensarse en que no se pudiese acabar. Pero bueno, ya te digo, quedan muchos meses para llegar ahí y llegado ese momento sí que a lo mejor es cierto que si llegamos a julio, agosto y hoy seguimos confinados, que no se puede salir, pues sí que habría que pensar a lo mejor en cancelarla, sobre todo para no, que no se perjudique la temporada siguiente y que la próxima temporada se pueda jugar en condiciones normales. Pero bueno, ya te digo que estamos a principios de abril, es todavía muy pronto para saberlo. Lo que sí que creemos es que se debe de acabar y que todos vamos a intentar y a poner nuestra parte para que se termine la temporada. Estas tres opciones tienen más factible y realista en el caso donde producirse el regreso a la competición: jugar con público, hacerlo a puerta cerrada o hacerlo en una sede única con respecto a todos los partidos. A ver, lo que a mí me gustaría sería que fuese a puerta abierta y que se pudiese jugar con total normalidad. Lo que el sentido común me dice que lo más factible es que se tenga que terminar a puerta cerrada. Es un caso, es una cosa extraña, es una cosa que ha pasado que nadie se esperaba, algo que está fuera de lo normal. Entonces, creo que sinceramente lo más factible sería acabarse, o lo que creo que puede pasar es que se acabe a puerta cerrada. En caso de que se alargue demasiado el final de la liga, de alguna manera ya lo respondes hace un instante, ¿estarían dispuestos a renunciar a las vacaciones de verano o reducirlas al mínimo para no retrasar demasiado el inicio de la siguiente campaña? Sí, por supuesto, lo decía anteriormente, que no es que estemos... o sea, creo que ya todo el mundo tiene metido en la cabeza, está concienciado de que se va a jugar, de que en junio, julio y agosto seguramente estemos acabando la competición liguera. Entonces, por eso decía que creo que todos vamos a poner de nuestra parte y no va a haber ningún problema para que se juegue en junio, julio, agosto. Habrá que tomar pues medidas, sobre todo por el calor, pero bueno, también eso se hace cuando empiezan las competiciones en agosto, se juega a horas prudentes y cuando no haga mucho calor y sobre todo por la noche. Creo que habría que hacerlo de esa manera, pero creo que no habría ningún problema por jugar en junio, julio, agosto o no tener vacaciones. Es más, creo que todo el mundo está deseando que se vuelva a jugar y todo el mundo está dispuesto a jugar en esas fechas. Creo que, como decía anteriormente, creo que nadie va a poner ninguna traba y creo que no va a haber ningún problema. ¿Qué aspecto de los que no pueden trabajarse en sus respectivos domicilios piensan que puede ser el más difícil de recuperar en la puesta a punto cuando vuelvan a hacerlo sobre el terreno de juego ya con normalidad? Pues yo creo que sobre todo el ritmo y el tono físico. Creo que por mucho que, lo decía al principio, por mucho que entrenemos y nos mantengamos, no es lo mismo entrenar todos los días en un campo de fútbol, haciendo entrenamientos reales a la competición y sobre todo el ritmo, ¿no? El ritmo de juego, de partidos que llevábamos, la dinámica del equipo, eso es lo que más va a costar recuperar y sobre todo vamos a tener que recuperarlo pues, en 15, 20 días que empecemos a entrenar, recuperarlo todo. Creo que va a ser lo que más se va a notar y el equipo que consiga ganar o tener ese ritmo competitivo, esa tensión competitiva, cuanto antes lo gane creo que va a ser mejor, pero creo que es una cosa que por mucho que tú entrenes en casa, que te mantengas bien, los partidos, el ritmo, la competición, creo que eso es lo que más cuesta coger y es lo que va a ser diferencial. Pepe Pérez, cadena COPE Asturias. Como portero, ¿qué es lo que más le preocupa perder de cara a la vuelta a los entrenamientos? Y en buena medida se responde en la anterior pregunta. Sí, yo bueno, como portero sobre todo la chispa que tiene uno, la explosividad que necesitamos los porteros, se gana entrenando, se gana en el día a día, se gana en el campo, tirándote una y otra vez y levantándote, sobre todo en mi posición, ya te digo, parando balones, reaccionando, y eso en casa es muy difícil de hacer. Puedo correr la cinta, puedes hacer ejercicio, sudar mucho, correr más rápido, más despacio, mucho tiempo, poco tiempo, pero la reacción, la chispa, la velocidad de ejecución de movimientos, creo que eso solo se puede trabajar bien
en el campo y en los entrenamientos, y eso pues creo que va a ser lo que cuando empecemos a entrenar lo que más a los porteros tendremos que incidir en ello. ¿Cree que con un parón tan relevante y tras solo entrenar en casa sería suficiente con prepararse durante 2 semanas para jugar posibles partidos luego cada 3 días? ¿Podrá aguantarse físicamente sin riesgo de lesiones esa competición? Bueno, a ver, el riesgo de lesión siempre está, pero lo que decía al principio, creo que a lo mejor 15 días, depende de lo que se alargue esto, pueden ser un poco justos. Yo creo que 20, 3 semanas serían, yo creo que estarían bien, porque ya te digo, no es lo mismo como cuando llegas de verano, que sí que vienes realmente de no hacer nada, de descansar, de desconectar. Ahora no estamos entrenando tan fuerte, pero sí que estamos entrenando, estamos manteniendo un poco manteniendo la forma y nos encontramos activos. Entonces creo que ese tiempo de volver a la normalidad creo que es menor, porque con este mantenimiento que estamos haciendo y los entrenamientos que estamos haciendo, lo que nos va a dar es llegar en buenas condiciones para poder empezar a entrenar a un nivel fuerte. Ahora mismo no, ese nivel no es fuerte porque es imposible, pero sí que el cuerpo va a seguir activo, va a estar funcionando, entonces no va a notar esa... no vas a pasar de 0 a 100, como sí que puede pasar cuando vienes de una temporada normal y ese mes de descanso de verano. Ahora, bueno, vienes de bajar un poco el pistón, pero creo que tu cuerpo va a estar preparado para en una semana poder estar entrando al 100%, y como esas 2 semanas más creo que se podría llegar en muy buenas condiciones a retomar la competición. Adrián Rodríguez Pulver, Agencia EFE. ¿Cómo y dónde se ve deportiva y personalmente dentro de un año? Uf, pues la verdad que no tengo ni idea. Espero que sea aquí, pues, en el Sporting y compitiendo con la normalidad en la próxima temporada que nos ha podido tener ahora, sobre todo en este tramo final. Y bueno, ahora mismo solo espero eso, no puedo ponerme en otro escenario porque, ya te digo, ahora mismo estamos en una situación muy difícil y es muy difícil pensar en el futuro. Solo quiero que esto pase cuanto antes, que todo el mundo se cure cuanto antes y que podamos volver a la vida normal y a la normalidad pues, que había hace un mes, y que el año que viene, pues de aquí a un año, pues estemos con esa normalidad que teníamos hasta ahora, que claro, no te das cuenta cuando la tienes, pero ahora que no tienes eso, pues lo echas en falta. Manu Carriles, TPA. ¿Qué le parece la idea de hacer una pretemporada y, sobre todo, el hecho de concentrarse en mareo el mayor tiempo posible antes de reiniciar la liga? Bueno, creo que no me parece ni buena ni mala idea. Lo que creo es que es una necesidad, que es algo que hay que hacer sí o sí. Entonces no me lo tomo como algo bueno o malo, sino algo que es necesario, que va a ser bueno para nosotros y que lo vamos a necesitar. Lo de estar en mareo concentrados, pues bueno, pues sería algo lógico, como puede ser una pretemporada normal que tenemos todos los años. Siempre pasamos muchas horas en mareo, nos concentramos en mareo, es verdad que pues podemos ir a dormir a casa, pero al final en una pretemporada normal echas todo el día en mareo. Entonces, bueno, sería volver a eso, ¿no? A una pretemporada entre comillas al uso. Entonces creo que, como te decía, lo necesitamos y creo que ahora más si cabe puede ser que tengamos que estar concentrados en mareo por la situación en la que estamos, que creo que al final sería bueno para nosotros estar todos juntos, no estar por ahí exponiéndonos a contagios y al final cuando se vuelva y todo eso habrá unos protocolos muy bien marcados que habrá que todos los equipos tendremos que seguir y así tiene que ser, pues por la salud, porque también Sanidad impondrá esos protocolos y habrá que respetarlos. Entonces creo que van a ser unas normas muy estrictas que al final va a ser lo que nos impongan hacer y será lo que tengamos que hacer porque así lo habrán decidido y cualquier decisión que tomen habrá que aceptarla, pero ya te digo, va a ser algo que todo el mundo tenga que pasar por ahí, algo normal y necesario. Y una pregunta que nos traslada Ángel Cabranes de la Nueva España y que de alguna manera también parece indefinidamente respondida anteriormente. ¿Este parón influye más o menos o en la misma
misma medida en un portero que en el resto de jugadores de campo? Bueno, yo creo que en casi igual en la misma medida, pero quizás a los porteros nos pueda afectar un poco más porque todo lo que podamos hacer en casa nunca va a ser ni parecido a lo que hagamos en nuestro día a día normal, en un entrenamiento normal. Entonces, un jugador al final, con los ejercicios, corriendo, al final en el campo, luego va a tener que hacer, no eso estrictamente, pero sí algo similar. En nuestro caso, los porteros, creo que es totalmente diferente lo que el trabajo que estamos haciendo ahora, que al final es similar al de los jugadores, pero cuando llegamos al campo va a ser totalmente diferente al de los jugadores y totalmente diferente al que estamos haciendo ahora. Entonces, creo que sí que nos podemos ver un poco más perjudicados, pero bueno, no hay nada que con ganas y afrontarlo con fuerza se recupere pronto. Al final, yo personalmente tengo muchísimas ganas de volver y cuando vuelva voy a comerme el verde como el que más, ¿no? Y creo que rápidamente te vas a acostumbrar o vas a coger rápido el ritmo y la onda de lo que estábamos haciendo anteriormente. El acuerdo, y es un tema que ya tratamos anteriormente, el acuerdo para reducirse el sueldo evita que otros trabajadores del club con sueldos más modestos vean aminorados sus ingresos a través de un ERTE. ¿Cuán rápido llegar a este acuerdo? ¿Consideran que ha sido la solución más justa para una situación como la actual? Sí, lo dije anteriormente, creo que fue muy muy rápido. Por supuesto, creo que es lo más... Ya no es lo más justo, es lo que decía al principio, lo que tocaba hacer en este momento y lo que teníamos que hacer. Viendo la situación, de la gravedad de la situación, teníamos que dar un paso al frente y ayudar pues, a toda la gente que nos hace el día a día más fácil y que nos ayuda a que nosotros tengamos todas las facilidades del mundo en nuestro trabajo. Era el momento de ayudarles a ellos, de apoyarlos y desde el primer momento en que empezamos a hablar con el club, lo que nosotros recalcamos y transmitimos que lo más importante para nosotros era los trabajadores. Los trabajadores no podían, teníamos que ayudarles a que el club no fuese a un ERTE, que no se hubiese introducido su salario y que nosotros íbamos a llegar a un acuerdo, que íbamos a poner todas las facilidades del mundo para que eso no pasase. Y si una de las partes más importantes que al final nosotros llegásemos a ese acuerdo y fuese tan rápido y tan fácil eran los trabajadores. Creíamos que eran los que más afectados se podían ver y por eso al final entre todos, tanto club como plantilla, tomamos esta decisión y llegamos a este acuerdo para ayudarles y también pensando un poco en ellos y en sus familias. Usted compagina la vida de futbolista con la paternidad. ¿Cómo se lo explica a una niña pequeña que no puede ir a jugar al parque ni tan siquiera salir de casa? ¿Cómo se le explica? Bueno, explicárselo es sencillo. Ahora el problema es hacerle ver que no se puede salir de casa, que no puede ir al parque, que no puede jugar fuera. Explicar, bueno, parece que nosotros le dijimos que fuera había mucha gente malita, que no se podía salir porque nos podíamos poner nosotros malitos también y que teníamos que estar durante un tiempo en casa. De momento, bueno, parece ser que lo va aceptando. Es cierto que pues ya llevamos un mes y cada día se le hace un poco más difícil, cada día está un poquito más, pues, más cansada, le cuesta un poco más jugar, le cuesta un poco más hacer cosas, pero bueno, para eso estamos los padres, para tratar de entretenerla, de que desconecte, que no piense en salir fuera, en ir al parque y bueno, no nos podemos quejar porque lo está llevando muy bien, aunque bueno, es verdad que sí que ya últimamente te pregunta mucho, pero por la gente, por qué no podemos salir, pero la verdad que lo está, dentro de todo lo malo, lo está llevando bien y al final, bueno, también nosotros, por suerte, nos quita mucho tiempo de estar pensando en lo que hay fuera, porque al final estamos 24 horas quitándole las 10 que duerme encima de ella, ella encima nuestra para jugar, para hacer cosas, para entretenerla y eso pues también hace que a nosotros pues se nos pase un poco más rápido todo. Esperemos que se acabe pues por el bien por todo el mundo, ¿no? Que
la gente se cure, que pronto podamos salir todo el mundo a la calle, recuperar la normalidad, porque yo creo que, bueno, sobre todo los pequeños no son conscientes, pero sí que es verdad que cuanto más pasa el tiempo, pues le va costando un poco más tanto a ellos como a nosotros. Entonces, a ver, crucemos los dedos y que pronto todo esto mejore. Ha quedado muy claro, muchos que echan de menos el verde, el volver a entrenarse, los partidos. ¿Cómo sustituye esa carencia del fútbol? ¿Qué partidos son repetidos que abundan ahora en televisión? ¿Repasa encuentros o vídeos sobre el Sporting o prefiere ver otros deportes? Pues mira, sinceramente, como decía antes, la niña, por suerte, nos quita mucho, mucho tiempo, nos... ya te digo, nos pasamos todo el día tratando de eso. Nosotros, ella nos demanda mucha atención, entonces, claro, al final tenemos que dársela y casi no nos queda tiempo ni para ver otros deportes, ni para ver fútbol, ni para ver casi la tele. Tenemos un ratito cuando ella se duerme por la noche, hasta un par de horas, que claro, al final nosotros también estamos cansados mucho todo el día, y lo aprovechamos más que nada para ver un poco la tele, para ver series y coger un poco el móvil y ver las noticias y enterarte un poco de cómo está todo. Entonces ya te digo que, aunque parece que tenemos mucho tiempo, porque estamos mucho tiempo en casa, la niña demanda mucha, mucha atención y nosotros también queremos estar encima de ella para que juegue, para que no se aburra, tratar de entretenerla, y eso pues al final te quita mucho tiempo de hacer otras cosas. Pero también a la vez hace que a nosotros se nos pase más rápido el tiempo. Entonces, aunque parezca que haya mucho tiempo, yo no estoy sintiendo que tengamos mucho tiempo libre, no, nosotros no lo estamos sintiendo así, apenas, ya te digo, tenemos tiempo para nosotros, el tiempo se lo lleva casi toda la niña y el rato que tenemos al final del día, pues sí que más que ver, lo aprovechamos para ver series y a lo mejor hablar con gente por el teléfono y enterarte un poco de cómo está todo. Pues ya hemos respondido a las preguntas que nos han trasladado los medios de comunicación. Antes de despedirnos, ¿algún mensaje, alguna palabra de ánimo, de recuerdo para la afición sportingista? Pues nada, poca cosa. Solo mandar muchos ánimos, mucha fuerza. Esperemos que quede poquito ya, que dentro de poco podamos ir saliendo poco a poco de nuestras casas y viéndole pues la luz al final del túnel. Y bueno, sobre todo para la afición del Sporting, que ojalá dentro de poco ya podamos vernos otra vez en el Molinón, podamos disfrutar todos juntos, que yo creo que ahora mismo esto es lo que todo el mundo quiere. No, dejando un poco el deporte al lado, el fútbol, lo que queremos es que se acabe esto ya, que todo el mundo pueda recuperar la normalidad, que todo el mundo pueda volver a la vida normal, que todo el mundo mejore, los sanitarios, pues... ayuden a todo el mundo a curarse, que ellos también se puedan curar de este virus que está pegando fuerte y sobre todo, ya no ni hablando de fútbol ni de nada, sino que todo el mundo, ya te digo, que vuelva a la normalidad, que todo el mundo vuelva sano y de la mejor manera posible y que todo el mundo pueda volver a disfrutar de la vida como la disfrutábamos antes, poder salir, ir a pasear, a los parques, a los restaurantes, estar con la familia, estar con los amigos, que creo que es lo que ahora mismo todo el mundo más echa de menos. Muchas gracias, Diego Marillo. Feliz confinamiento y que se cumplan esas buenas palabras. Muchas gracias. Un abrazo.